creo que va a ser más dinámico así, voces femeninas y masculinas, y también voy a alternar un poco lo que es la tradición con todo lo que son los nuevos. Yo tengo mucha fe en Manuel Jesús Garnica Barbacho, nace en Algeciras en 2003, ayer, en pleno solsticio de verano, hijo de una luchadora y de un padre de leyes. En la actualidad se encuentra estudiando el grado de Derecho en el campus Bahía de Algeciras, en la UCA. Como él mismo dice, es incomprensible abandonar su tierra, su gente, su mar y su estrecho de Gibraltar. Joven sin alas, que nada es por casualidad. Es su primera obra poética en la que aglutina toda su composición poética desde la adolescencia. Bienvenido, Manuel. Bueno, así como, no sé, como coincidencia de la vida, Mar es muy amiga de una profesora mía que también admiro mucho, de Maite, su prima. Pero no son primas de verdad, pero... Y entonces, eso más no vincula, creo yo, aquí sí. Y creo que estoy aquí como rompiendo todo, muy, muy libertario, diría, ¿no? En el tema de que hablamos de palabras con alas y esto es un joven sin alas, que parece contradictorio. Sin embargo, la poesía yo creo que da esas alas y el arte en sí da las alas. Entonces, de esa maravilla de alarte me encanta, me encanta. Nunca había estado en este sitio y me parece un sitio estupendo, muy bonito, muy acogedor y muy mágico. Tiene una personalidad que me atrae mucho. Y bueno, como estamos en el mes de la poesía, aunque en sí toda la primavera es poesía, me he dejado aquí con la palabra. Bueno, mira, te voy a comentar las alas también, mientras tú lo buscas. Bueno, mucha gente a lo mejor no me conoce. Más sí, como he dicho. A mí se me conoce mucho, esto no va bien hoy, a mí se me conoce mucho por la pintora de alas. Yo siempre digo la coletilla de yo hago muchas cosas, soy artista plástica y además de alas otras cosas, pero es verdad que a raíz de mis exposiciones, de unas alas que he hecho al lado del bar La Casita, se me conoce por la pintora de alas. Y para mí es un piropo, para mí que se me ya tenga una manera de que se me reconozca es lo mejor creo que le puede pasar a un artista. Entonces cuando creamos esta asociación, como comentaba al principio, que al final son unos amigos que me dicen, llévalo tú, por supuesto ellos me dicen, en el nombre tienes que aparecer las alas, porque si no, no eres tú. Y bueno, pues esto está lleno de alas. Y cuando ella me plantea, cuando a través de Miguel, hablamos nosotras para hacer este acto, ella me dice, tiene que ser con las alas tienen que estar ahí. De alguna manera. Tienen que estar. Para colmo, nosotros tenemos en común la historia de Samotracia, que ese cuadro es mío, y una interpretación que a las dos nos dice mucho, mucho. Por eso, el tema de que parece que todo está confabulado para que se hable de poesía y de alas, de todo. Así que bueno, te paso ya el micrófono, a ver si funciona ahora mejor. Si no, hablamos sin micrófono. Como estamos hablando también de la mujer en este mes, que también significa mucho la lucha de las mujeres, la equiparación, tengo un poema que se llama Razón y que va dedicado pues, para todas las mujeres. Las mujeres es algo muy importante porque todo el mundo no solamente está en una persona que es mujer, sino en dos, porque es que tu abuela materna ya está en parte de su cuerpo tu presencia. Entonces creo que este poema habla mucho de esa lucha de las mujeres. Me gusta, mujer, que seas rebelde. Me gusta que de tus labios salga la palabra revolución. ¿No? Me gusta que quieras cambiar el mundo y que sepas que puedes hacer algo, como gritar a la vida que pare, como enfrentarse al verano en diciembre, o simplemente romper el traje de lujos a cambio de un traje de sangre. O a cambio de prisión que quita la libertad. Y es que estamos en una casa sin balcón y que por lo tanto no tiene flores, ni claveles, azucenas, gitanita ni geranio. Por desgracia, solo quedará un silencio ignorado de ruida, de ruido y de igualdad. Y ahora voy a hablaros de la poesía nada convincente, para romper los estereotipos, para buscar esa libertad y tener esas alas que a tanta gente le hace falta aún.
No me suena convincente seguir recordando con nostalgia a la voz de la noche acostumbrada, a pedir perdón frente al incendio de un secreto, ocasionado, supuestamente sin querer, por el enemigo de las estrellas. A veces ocurre que se va la electricidad y quedan en el abrazo fundidos, piel a piel, dos personas que no se conocen de nada y a mí de nuevo no me suena convincente. Nunca más se echan de menos, apartan sus inquietudes por sus intereses y cuando él tiene intención de decir en voz alta que existía, ocultaron su palabra. Acabemos con las apariencias engañosas y los estereotipos de la sociedad para encontrar un mundo más acorde con nuestra realidad. De nuevo, no me parece convincente tener que respetar opiniones, puntos de vista que a mí, que a nosotros, no nos respetan, sino que nos privan. Muchas gracias. Venga, uno más. Que tiene aquí la siguiente. Sí, yo como los dice. Hay una especie de poema de Julio Cortázar que empieza con regalos insignificantes. Y voy a leerlo y ya empiezo. Regalos insignificantes, como un beso, en un momento inesperado o un papel escrito a las apuradas, pueden ser valorados más que una joya. Julio Cortázar. Todos los días, entre mis manos, llevaba una rosa. A veces me hacía sangrar los dedos y pensaba en por qué la seguía llevando. ¿Piensas rendirte ahora? Por supuesto que no. La rosa siguió y sus espinas se clavaron, podría decir en mi corazón, pero se clavaron en mis falanges. Siempre como un regalo, por si me encontraba de repente a mi alma gemela. Ella me traía un beso y yo le regalaba el último verso que escribí. Muchas gracias por este rato, muchas gracias. Bueno, mientras tanto voy a llamar a mi vera, a mi amiga Paloma Fernández Gomá.